del Museo del Policía. En este momento empezaremos Mujeres que Matan. Es una exposición bastante, bastante interesante porque, bueno, encontraremos a varias figuras de México, en especial la más reciente. Sigamos. Empezaremos además con una pequeña breve explicación sobre las mujeres que matan. Pues se ha dicho que los peores asesinatos y los más cañones que ha habido en la historia no han sido precisamente por hombres. Han sido muy impactantes y sobre todo pues, han sido mayores los números de asesinos seriales o de simples asesinos normales o lo que sea. Pero en cuanto a las mujeres existe una tipología muy peculiar con ellas. Se dice que una mujer es mucho más difícil que sea encontrada porque realmente, aparentemente no tiene ningún motivo para matar. Se dicen que son más listas para este estilo de cosas y sobre todo, por ejemplo, el tiempo de captura para un hombre que ha sido asesino es aproximadamente unos 4 años, mientras que de una mujer se llega hasta 8 años. O sea, es mucho más difícil atraparlas porque, les digo, realmente es algo como más peculiares, no aparentemente no tienen nunca ningún motivo, además de que no son no son tan violentos como en cuanto a los hombres, ¿no? Sigamos. Y bueno, pues creo que mis clases de criminología y criminalística me han servido para algo, ¿no? Bueno, aquí vemos una pequeña escena, pues bastante, podría decirse, grotesca. Ella fue llamada la viuda negra de Laporte. ¿De Laporte? Tiene presuntas víctimas 40. Sí, fue, ocasionó 40 asesinatos aproximadamente en su hacienda. Pues ella envenenaba a hombres principalmente y luego los descuartizaba. Y en algunas ocasiones llegaba hasta cocinarlos. O sea, esto es algo bastante impresionante porque, les digo, realmente luego no hay motivos aparentes para que se susciten los crímenes que las mujeres cometen. Pues en este caso simplemente era por dinero. Pues sí, efectivamente tuvo bastantes, bastantes víctimas, pero de las cuales nada más se le lograron culpar de 40. Y pues bueno, les digo, después de envenenar a sus víctimas con la comida, las descuartizaba, usaba las partes del cuerpo para diferentes cosas, entre ellas, pues en algunas ocasiones también, como les dije, también se las comía. Y pues bueno, sigamos que hay unas más interesantes. En esta exposición de mujeres que matan y pues qué poder decir de esta, ¿no? Recientemente se hizo una nueva versión de una película que se llama Sweeney Todd, el barbero de la demoníaco de la calle Fleet, y pues bueno, aquí está una de sus escenas más peculiares, no directamente de la película, pero sí basado en toda la historia, ¿no? Pues Sweeney Todd es fue un barbero, un asesino que se hizo pasar por barbero, donde junto con su compañera Margaret Love cometieron una serie de asesinatos en masa en Londres en aproximadamente, si mal no recuerdo, por el 1700. Lo más impresionante de ellos es que además de que mataban por el dinero y por las pertenencias que podían traer los clientes de Sweeney, era que pues la señora Lovett con la carne y con los restos de las víctimas creaba unos pasteles de carne que son muy típicos de Londres, y pues bueno, con eso pues abastecía su tienda y los vendían, y pues sí, efectivamente la gente los comía. Y bueno, como yo una vez llegué a escuchar no sé si hayan escuchado de la tamalera, la tamalera, que de hecho es originaria de aquí de México. Se decía que ella
pues igual mató, no recuerdo bien si uno o dos hombres, pero cocinó, posteriormente cocinó a esos hombres y los hizo tamales. Peculiarmente ese día, la gente que los había consumido decían que estaban muy buenos. Realmente pues es algo un tanto grotesco, pero pues sí. Y aquí les digo, por ejemplo, en este punto vemos la escena donde Sweeney desolla a su cliente y efectivamente en su casa, en su lugar de trabajo, tenía una puerta que hacía llegar el cadáver abajo, donde la señora Lovett estaba esperando simplemente para terminar el trabajo, ¿no? Limpiar el cuerpo, sacar lo que tenía y posteriormente pues a comer. Y pues bueno, ¿quién no recordará este peculiar caso, no? De hecho fue algo bastante reciente en realidad. Estamos hablando aquí de Juana Barraza, la Mataviejitas. Pues a ella se le comprobaron 17 víctimas. Si muchos la recuerdan, si muchos supieron de ella, pues originalmente era luchadora. Actualmente pues bueno, está recluida en Santa Marta, Catitlán. Y pues bueno, con ella fue algo bastante peculiar, les digo, por este hecho de que pues ya era una persona que no necesitaba realmente dinero, era luchadora, era pues, tenía sus buenos contactos, y pues, bueno, el modo de Juana Barraza era estrangular a sus víctimas, obviamente pues bueno, como el nombre se le dio Mataviejitas, pues bueno, eran mujeres ancianas ya, se hacía pasar por una trabajadora social, diciéndoles que les iba a ayudar, que con lo de la pensión, que les iba a hacer un chequeo médico, a ver cómo se encontraban. Y pues bueno, en cuanto, una vez que demostraba la señora adulta que ya tenía confianza hacia ella o que ya le permitía el acceso y todo eso, usualmente se tardaba dos visitas en matarla. En la primera sí le hacía un chequeo, tomaba sus datos. Más que nada checaba cómo era el lugar, si tenía dinero y si no, y especialmente si, pues ahora sí que si la persona se portaba muy déspota con ella, pues se iba de inmediato a matarla, ¿no? Ella tenía un trauma con su madre era alcohólica, y pues bueno, ella quería vengarse pues con las demás mujeres acerca de su madre, o sea, tenía ese sentimiento reprimido con ella. Y pues bueno, les digo, fue algo muy reciente, incluso yo, bueno, tuve cierta interacción con este caso, yo me enteré bastante de él, y pues bueno, para que vean que no todo es bueno en esta vida, sigamos. Bueno, a nuestro productor le gustó el carrito, así que para ti. Pues bueno, estamos con la vampira de Barcelona. Ella fue una mujer que pues se creía bruja. En algunos poblados pobres capturaba y secuestraba niños. Los golpeaba, los torturaba, los dejaba sin comer. Finalmente los mataba. Los descuartizaba y usaba la piel, la grasa, los huesos, lo que pudiera de ellos para hacer pociones mágicas. Pues ella fue una persona bastante dañadita, yo diría. Se presume que fueron a más 10 víctimas las que logró concretar, aunque, pues bueno, yo creo que fueron bastantes, bastantes más. Cuando finalmente fue atrapada, fue encarcelada. Esperaba juicio. Y las otras internas la mataron. O sea, ella ya no llegó a juicio.
Pues, como han visto en esta, alrededor de esta exposición, los crímenes que cometen estas mujeres han sido bastante, bastante cañones, ¿no? Y pues no en todas las ocasiones son nada más mujeres. Como vimos con Sweeney Todd y la señora Lovett, pues también lo hacen en parejas, en ocasiones con más amigas o madres incluso. Y pues, bueno, ¿qué más podemos decir de esto, no? Está cañón. Mejor vean el carrito que le gustó a nuestro padre.